Además de ser despedidos de forma arbitraria, en algunos casos, médicos y trabajadores son objeto de asedio y amenazas a su integridad física. Me han anotado en listas donde dice que me van a llegar a buscar a mi casa por ser de la Mara 19, según ellos. Y pues mucha persecución, señalamiento, nos tildaban de trabajadores golpistas. Nosotros todos los que estamos aquí exigimos el reintegro, porque ninguno de los que estamos y ninguno de los que no están, por cualquier causa que sea, ha cometido absolutamente ningún delito en contra del Estado de Nicaragua. La CPDH, quien recogió la denuncia de los trabajadores, anunció que el caso será elevado ante la CIDH y la Organización Internacional de Trabajo. Vamos a proceder a tomar las denuncias de todos estos médicos, a formularles sus demandas de acción de reintegro, más pedir el pago de los salarios caídos, más la multa de un 10% que establece el artículo 86 del Código del Trabajo. Aquí debió haber una comisión tripartita, aquí debe revisarse lo que establece el convenio colectivo, de tal manera que es un despido arbitrario, injusto e ilegal. Además de Carazo, el gobierno ordenó una barrida laboral en León y más allá. Jackson Orozco, 100% Noticias, El Canal.